Venezuela, nuevamente con ustedes aquí en Encendido. Buenos días, Ana Rosa. Un abrazo, muy buenos días. Buenos días, Venezuela. Hoy tenemos de invitado en la primera parte, en la primera y única parte del programa, porque no tenemos dos partes, en todas las partes del programa, al constituyente Pedro Carreño, exministro, exdiputado, el jefe del primer anillo de seguridad del presidente Chávez. ¿Cómo dimos la vuelta en el país, no? Como tres vueltas le dimos en el país, ¿te acuerdas, Pedro? Qué fuerte trabajar con Chávez, ¿no? Y qué fuerte eso. Pero Pedro, no podemos hablar más que arrancar este programa con los resultados. ¿Tú esperabas esos resultados con toda esta campaña contra el país, con toda esta locura que hicieron después de los resultados del aumento del costo de la vida tan exorbitante, toda esta situación que está generando los factores enemigos de este proceso? Buenos días, Frazo, buenos días, Ana Rosa, buenos días al pueblo venezolano. Creo que este resultado estaba cantado. Y la derecha reaccionaria, tanto internacional como nacional, debe de una vez por todas sincerarse con la política venezolana. Alguien, desde el punto de vista o desde la perspectiva de la planificación, que emplee supuestos falsos en su planificación, todos los resultados van a ser falsos. Por lo tanto, esa matriz que ellos quieren acuñar, de que son el 80% de los venezolanos, de que el 90% no quiere al gobierno revolucionario, de que el 95% no quiere la constituyente, obviamente ellos hacen sus construcciones mediáticas, emplean una gran cantidad de recursos, incluso hasta financieros y monetarios, para que a través de los grandes medios hegemónicos globalizados tratar de posicionarlo, y cuando vamos a los procesos electorales se consiguen con la verdad, la que no está en sus grandes medios globalizados. Por lo tanto, no es de extrañar los resultados, como tampoco fue de extrañar el resultado del 30 de julio cuando se eligió la constituyente, y nos permite a nosotros entender por qué la derecha no participó en la constituyente, porque eso les tumbaba la matriz de opinión de que la inmensa mayoría del pueblo venezolano no quería la revolución, de que no estaba en ciernes sobre Venezuela un plan sedicioso, conspirativo, auspiciado del imperio, sino que lo que se generaba en Venezuela, lejos de estar inducido, era producto de la expresión de nuestro pueblo. El otro aspecto importante es darle lectura al comportamiento del pueblo venezolano. El pueblo venezolano le habló a la oposición, y nosotros debemos tener como fecha fundamental el 15 de junio de este año. Ellos hicieron este fulano plebiscito, no votó un millón de personas. ¿Cuáles son las lecturas políticas? No con la miopía política que tiene la derecha, su enanés mental y tal vez la disociación psicótica. Esas tres enfermedades generan un cóctel que no les permite ver en su justa dimensión la realidad que vive el país. ¿Cuáles son los mensajes que le mandó el electorado a la oposición? No queremos violencia, queremos vivir en paz. Y luego se expresó el pueblo venezolano el 30 de julio en la constituyente. Pero antes de esos dos actos electorales, hubo un acto que no fue electoral, que debió haberle permitido a la derecha internacional, el chavismo sí lo supimos utilizar, permitido efectuar evaluaciones sobre la base de ese comportamiento sociológico. Y fue la expedición del carné de la patria. Yo estoy consciente de que 14 millones y medio de venezolanos no son chavistas. ¿Por qué 14 millones y medio de venezolanos sacan el carné de la patria? Porque albergan esperanza de que es en revolución que van a lograr una mejoría sustantiva de su calidad de vida. Sacan el carné de la patria porque entienden, aceptan y admiten que es en revolución que van a resolver los problemas que tienen los ciudadanos. Por lo tanto, la revolución es garantía de redención social y de regeneración moral, aún que sufraguen por la derecha. En este proceso electoral del 15 de octubre, si bien es cierto, una terrible situación económica inducida, una inflación inducida para quitarle el poder adquisitivo al pueblo venezolano y quebrarle la voluntad
desmoralizarlo y con la desmoralización generar desmovilización, no lo lograron porque ya con la experiencia del 6 de diciembre del 2015, ellos le dijeron al pueblo venezolano que para que se acabaran esas colas, que para que no existiese escasez de productos agroalimentarios en los anaqueles y precio justo, vota por una asamblea nacional opositora. Y el pueblo le compró el discurso. ¿Qué pasó? Un fiasco. Ahora este pueblo no se las va a comer más. Por lo tanto, el resultado del día 15 de octubre estaba cantado y ellos lo sabían. Y lo de las encuestadoras, un cuento viejo. ¿En qué país de este planeta las encuestadoras nos hacen el triste papel de las rocolas? Que le ponen la música que quiere escuchar, que le meten la plata. El que paga la encuesta recibe los resultados favorables. Y ellos lo saben. Y los encuestadores lo saben. Después empiezan a remendar el capote, no, que en este margen de error que estaba aquí, que yo presentaba, ese margen de error se disparó. No, no, ellos a ellos les pagan sus encuestas, porque las encuestadoras forman parte de un plan. ¿Dónde están las encuestadoras que supuestamente, nosotros las conocemos, pero supuestamente gozaban del mayor prestigio internacional y hablaban de 15, 20% a favor de Hillary? El papel de las encuestadoras lo conocemos todos. Por lo tanto, el resultado del día 15 de octubre es un resultado inobjetable. Pero además de ello, ¿quién, qué venezolano no sabía que la propuesta de la revolución es avanzar y reducir la construcción de un mundo más justo y más humano, la profundización del socialismo y resolver los problemas del país? En contraposición, tú sabes que las campañas electorales, Franzo, Ana Rosa y pueblo venezolano, tienen tres componentes, uno emocional, uno racional y uno organizativo, y todo esto aderezado con la logística para la implementación. En el componente racional está el principio utilitario del voto, y el elector se pregunta en qué me favorece a mí votar por la opción A o por la opción B o por la opción B sí, y no por la A. La revolución ha demostrado que trabaja brazo partido. Revisen el comportamiento de nuestro comandante Chávez o nuestro compañero presidente Nicolás Maduro y todos los que tienen dentro de la esfera sus atribuciones, competencias directas para impactar sustantivamente en la mejoría de la calidad de vida del pueblo. En función de ello trabajamos. ¿Cuál es la propuesta de la derecha? En ese principio utilitario del voto, tú pudieras decir, Frazo y Ana Rosa, un análisis, las colas de gasolina, los cortes programados de luz, el saboteo al sistema eléctrico, todo esto impacta. Sí, pero el pueblo venezolano en ese comportamiento racional dice, pero el chavismo está resolviendo los problemas en contraposición, que es lo que ofrece la derecha. Andan por el mundo pidiendo bloqueos económicos para que no me lleguen alimentos, andan por el mundo pidiendo invasiones, y cuando se habla de invasión se retrata en el espejo de Siria, se retrata en el espejo de Libia, se retrata en el espejo de Irak, y dice, me quedo con el chavismo. Y para finalizar el análisis sucinto. El análisis sucinto está el plan del Estado forajido de la derecha, que arremeten de manera sistemática y recurrente contra la institucionalidad del país, y entonces desconocen todas las instituciones, arremeten contra el ente rector electoral, desestimulan la credibilidad de sus electores hacia el CNE, y luego que dicen que es ilegítimo, que es ilegal, que en todas las elecciones ha habido fraude, que eso no es transparente, que la solución no es el voto, sino el 350, la calle, la violencia, quemar ciudadanos vivos, acabar con la biodiversidad, la naturaleza, le dicen anda a votar. Ellos mismos le quitaron el estímulo a los ciudadanos, la participación del voto. Y van a pretender entonces que en 15 días, con su cara de tabla bien administrada, van a llamar a estos mismos ciudadanos que le inocularon en la psiqui que el voto no es solución, que no pueden votar porque las instituciones no son creíbles, porque ellos se montan en la tesis del Estado forajido, ahora decirle que vayan a votar. Bueno, agarren una dosis de su propia medicina. Y vienen más procesos. Hay procesos en ciernes. Tenemos pendientes procesos electorales, así que prepárense. En ese contexto de los procesos electorales que puedan estar por venir, y sobre todo, nosotros hemos hablado, incluso usted mismo ha hablado aquí en Encendido, sobre la guerra de cuarta generación y cómo están afectando la psiquis del venezolano.
No se trata de ahora que el gobierno revolucionario está confiando demasiado en la racionalidad del pueblo, toda vez que un cartón de huevo ya supera los 40 mil bolívares y por mucho más, porque recientemente veíamos un cartón, medio cartón en 30 mil bolívares. No solamente eso, sino los cortes, los saboteos eléctricos, toda esa serie de problemas, ese caldo de cultivo, ¿qué es lo que no se está confiando demasiado en el pueblo venezolano? Cuando dijo Mao Zedong, cuando tú veas que el enemigo arremete con fuerza y trata de destruirnos, no creas que estamos perdiendo la guerra. Es que está a punto de ser derrotado y en sus últimos estertores está arremetiendo contra nosotros. Ante el comportamiento del pueblo venezolano el 15 de octubre y la demostración más palmaria de lo que son los niveles de conciencia de un pueblo, el fracaso de ese libro, El método del golpe suave y hinchar, exitoso, el fracaso de la estrategia Kissinger. ¿Tú sabes que Henry Kissinger le manda la estrategia antes del 11 de septiembre de 1973 a Nixon y para preguntarle qué es lo que quiere? Y le dice, si quiere controlar pueblo, controla los alimentos, si quiere controlar naciones, controla el petróleo, y si quiere controlar el planeta, controla la economía y las finanzas. Venezuela tiene una guerra financiera, una guerra petrolera y una guerra económica, y con el pueblo venezolano no van a poder. Yo los vuelvo a mandar, vaya, léase la historia de Venezuela, las queseras del medio. Pero además, el activo más importante que nos dejó como herencia histórica nuestro amado comandante Chávez, no solo fue el despertar de la conciencia del pueblo, sino que también la elevación de esos niveles de conciencia. Aquí hay un pueblo consciente, un pueblo que ha entendido el papel que nos toca jugar en este momento de la coyuntura política del país y que es fundamental y es determinante para la preservación de la vida, para la preservación de la paz, para la preservación del futuro, para la preservación de la patria y para la preservación de la soberanía. Esos son valores superiores, que no habrá guerra alguna que podrá. Y nosotros estamos preparados, y así lo ha dicho nuestro compañero presidente Nicolás Maduro y la dirigencia política de nuestro país, que estamos preparados para cualquier escenario. Entendiendo ello, si después de 19 elecciones, 18 elecciones, la derecha había fracasado, ellos cambiaron el método y no se fueron por los métodos electorales convencionales del candidato, la ficha, el volante, la pancarta, la cuña de radio, la caminata, la franela, sino que se fueron por métodos no convencionales de generar para generar las condiciones subjetivas de la crispación, la desmoralización y con ello la desmovilización a dos niveles. Un primer nivel para que no concurran los actos electorales. Un segundo nivel para que cuando se generen esos estallidos sociales que ellos tenían planificado, no saliera nadie a defender la revolución. No pudieron. Porque desde el Pentágono, desde la CIA, donde hacen las planificaciones, utilizan recetas viejas que tal vez han sido exitosas en otros pueblos, pero aquí hay aspectos intrínsecos de la realidad venezolana que ellos no evalúan. Y el primero de ellos es la conciencia de nuestro pueblo, el deber de patria que tenemos, la responsabilidad que tenemos para con nuestro futuro. Chávez nos los entregó. ¿Cuál es el testamento escrito que nos dejó Chávez, el plan de la patria? ¿Qué dice? El primer postulado del plan de la patria, el primer gran objetivo histórico, preservar y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años, la independencia nacional. Nosotros que nos llamamos los hijos y las hijas de Chávez, herederos de su legado, Chávez nos entregó su legado, que es la independencia nacional. Nosotros no solo debemos preservarla, sino que debemos potenciar para entregársela como herencia histórica a las futuras generaciones. Nosotros le decimos a Chávez, como le dijo Juan José Rondón al Libertador, en nuestras manos no se perderá la República. En nuestras manos no se perderá la República. Pero hay mucha preocupación. Vamos a ir un corte y quiero que al regreso de la acción de la constituyente. Se supone que ya logró el objetivo. La paz era un objetivo, elegir la constituyente. Pero la gente pide a grito decisiones a la constituyente en materia económica, en relación a lo que en el país está pasando. Uno lee en las redes a los camaradas preguntándonos esto. Ya dimos constituyente, ya dimos gobernaciones, ya tenemos un aspecto importantísimo del cuadro político nacional. ¿Empezará la constituyente a discutir las decisiones que tienen que ver para acabar con este alto costo de la vida? Ya regresamos con Pedro Carreño en Encendido.
encendidos. Bueno, ayudar con leyes económicas para que existan medidas económicas, Pedro, la Asamblea Nacional Constituyente. La derecha reaccionaria internacional ha entendido lo fundamental que ha sido la Asamblea Nacional Constituyente para generar las condiciones de orden en nuestro país. Y cuando fuimos a la campaña electoral, quien activó el mecanismo constitucional establecido en el 348 a través de la iniciativa que le da la Constitución, que fue el presidente de la República, cuando estableció las bases, la fundamental era para la preservación de la paz. Ante el innegable o el indubitable éxito de la Asamblea Nacional Constituyente, ella se ha constituido un coco para la derecha reaccionaria internacional, y con ello van incluidos los enemigos históricos, los procesos de liberación nacional de nuestro pueblo. Por lo tanto, ante la situación inducida en el país, la guerra económica, el desabastecimiento programado, la inflación inducida, el ataque a la moneda, el ataque a los precios del petróleo, el ataque a la economía general venezolana, entonces quieren, oigan ustedes, que tienen programas y que son comunicólogos y que son expresión de lo que dice nuestro pueblo, y también para nuestro pueblo va esta conseja. Ellos saben que la derecha internacional, los que llaman los tanques pensantes, que si las variables no las controlamos nosotros, la solución del problema no lo tenemos nosotros, por lo tanto las acciones que implemente el gobierno venezolano es para atenuar el impacto de los mismos, mientras se articulan otras estrategias a otros niveles y en otros órdenes. Por lo tanto, endilgarle a la Asamblea Nacional Constituyente la responsabilidad directa de la situación generada con la inflación inducida, con el desabastecimiento programado, como un fracaso, allí, oye, hay una intención velada de desacreditar a la Asamblea Nacional. Y nosotros, los que amamos la patria, los que amamos la vida, los que amamos el futuro y los que amamos la independencia, debemos preservar a la niña bonita de nuestros ojos, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Empezar a endilgarle todo ello a la Constituyente, sabiendo que desde el imperio se está remetiendo con saña y con fuerza, es para que digan la Constituyente también es un fracaso. Mosca con esto, no caigamos en este juego. Y no solo se lo digo a ustedes, se lo digo al pueblo venezolano y se lo digo a algunos constituyentes, como el segundo vicepresidente Isaías Rodríguez, que lo he escuchado con eso, mosca con eso. Si lo hacen de manera deliberada, eso es traición a la patria. Y si lo hacen creyendo, no, pero están prevalidos, escúchame, prevalidos de buena fe, son unos tontos útiles, porque con estas acciones lo que ayudan es a los planes de la derecha reaccionaria. Por lo tanto, si bien es cierto, la constituyente tiene sus competencias en el artículo 347, claramente establecido, y te la voy a leer. El primero es transformar el Estado. Ahí aplica lo de las políticas económicas. El segundo, crear un nuevo ordenamiento jurídico. Y tercero, redactar una nueva constitución. Yo les digo a ustedes que si bien es cierto, la constituyente 1999 fue la constituyente fundacional, sirvió para echar las bases de la nueva república, para refundar la patria. La constituyente del 2017 y 2018 es para consolidar la revolución, para hacerla irreversible, bajo la égida de aquel pasaje que está escrito en el libro Los Miserables de Víctor Hugo, cuando el obispo se consigue a Jean Valjean, fracasada la Revolución Francesa, y le pregunta por qué fracasó la Revolución Francesa y su sueño de igualdad, de justicia. ¿Cómo es eso del fracaso? Y Jean Valjean le dijo al obispo, porque derribamos los molinos. Con la constituyente de 1999 derribamos los molinos. Y continúa el anciano diciéndole al obispo, pero el viento que los movía siguió soplando igual. Nosotros tenemos la responsabilidad de cambiarle la dirección a ese viento para hacer irreversible esta revolución con la constituyente del 2017-2018. Entendiendo esto, si tenemos competencia, si venimos trabajando, ¿o es que acaso las acciones que implementa el Ejecutivo Nacional
para atenuar el impacto de esta terrible guerra económica. ¿Saben contra quién estamos peleando, no? Contra los países que se autodenominan el primer mundo. Ustedes saben quiénes quieren el petróleo venezolano, ¿no? El gran hegemón, el gendarme necesario, el que tiene el mejor armado, el más criminal, el responsable de la situación que vive este planeta, de más de 1.200 invasiones en este planeta, contra eso está peleando el pueblo venezolano. Así que nosotros debemos ponernos las botas de campaña, porque lo que está en juego es el futuro de la patria. Porque nosotros no sembramos flores, lo que tenemos es petróleo. Mientras no se descubra una alternativa energética viable al petróleo, nosotros estaremos en ese blanco y seremos objeto de todo tipo de guerra. Por lo tanto, si bien es cierto, la constituyente tiene competencias en materia económica y está trabajando en función de ello, no es que se va a remeter contra la constituyente porque en un tiempo expedito no se ha resuelto. Es una guerra que estamos librando, es una batalla. Está arremetida. Cuando yo te digo lo de Mao Zedong, no es de que cuando arremeten con fuerza, no es porque estamos perdiendo la guerra y el soldado bisoño se asusta creyendo que estamos perdiendo la guerra. No, es porque el enemigo ya en sus últimos estertores y en su desespero quiere arremeter con fuerza. Esta arremetida de estos días es la respuesta de la derecha reaccionaria internacional ante el fracaso del método de golpe suave de Guinchar, ante el fracaso de la guerra económica, ante el fracaso de la inflación inducida, ante el fracaso de Dollar Today y el incremento sustantivo como patrón referencial de marcador Bolívar-Dólar. El pueblo votó el 15 de octubre y la respuesta de esa derecha es que se joda el pueblo. Y mira cómo le dan duro, como, lo que tú estás diciendo, cómo incrementan todo esto, nervios de acero, fuerza, que estamos en una batalla de resistencia. No estamos en cualquier batalla. Constituyente, pero el presidente Chávez nos decía a nosotros, no Mao Zedong, el presidente Chávez, nuestro líder, nos decía, la crítica es necesaria, las observaciones son necesarias y no solo tienen que venir de afuera, tienen que venir. Yo no pienso que es traición cuando uno opina lo que la gente le comenta. En una guerra, y usted lo sabe como militar, no solo disparan, tú también tienes que disparar y accionar, porque si no el enemigo te atropella. Esa cuestión es de estrategia, de guerra, de guerrilla, de lo que uno leyó del Che, de lo que uno ha oído de Fidel, de lo que uno ha oído de Chávez. Yo creo que hay que reaccionar. Porque estamos la gente. Franco. Yo creo que no, hay que reaccionar, no es traición. ¿Cuántas escuelas se han cerrado? ¿Cuántas se acabaron las pensiones? Estamos suprimiendo pensiones, no se han entregado más vivienda. Pero yo sé, los CLAP no están atenuando pero la gente, el impacto de esta guerra en los Maduro pobres y los humildes. Hace todos los días grandes, no estamos haciendo nada. Grandes esfuerzos por defender. Nos caigamos en el juego de la derecha. Ya voy, grandes esfuerzos por defender el salario de los trabajadores y la derecha viene y se los pulveriza, claro, con un aumento de costos. Claro. Yo creo que es necesario una respuesta positiva, contundente y de acción de gobierno. Todos los días se dan propuestas positivas, contundentes y de acción del gobierno. Nosotros vemos a nuestro compañero presidente Nicolás Maduro. Cada vez que el compañero presidente Nicolás Maduro aparece en los medios de comunicación, es anunciando estrategias en función de la protección del pueblo. No en vano se ha ganado el título, así no le gusta a la derecha, de protector del pueblo venezolano. Ante estos ataques es la revolución que los protege. Y con respecto a la crítica de la autocrítica, yo te voy a decir lo siguiente. Si la crítica no ayuda a este proceso, está ayudando a la derecha. Por lo tanto, hay que revisar eso de la crítica y la autocrítica, ¿no? Hay que revisarlo. Estas observaciones no ayudan a nadie si no resolvemos el problema fundamental que el país necesita. Oye, ¿sabes con quién estamos peleando, no? Contra los países que Pedro, se autodenominan del primer casi mundo. Casi a 100.000 le dieron un kilo de carne, Pedro. Y no hay. Y lo van a seguir implementando. Claro. Y el Ejecutivo está trabajando en función de ello. Y la Asamblea Constituyente, nuestra compañera Delcy Rodríguez, reunido con el presidente y todos los factores y sectores del país en función de ello. ¿No creen que no hay no hemos logrado general? Un acuerdo de los 50 productos. El plan 50 se está echando a andar. ¿Por qué? Porque la derecha va a ir a negociar de otra manera. Los mismos que le hacen daño a la gente en la calle aumentando los productos son los que se sentaron a negociar. Pero no podemos perder la esperanza, debemos seguir. Si por ahí no es la vía, buscaremos otra vía. Pero nosotros vamos a resolver el problema. Lo que yo quiero poner sobre la mesa es que tratan de horadar el piso, la credibilidad de la Asamblea Nacional Constituyente, porque
Sobre ella se construyó un bastión de dignidad para la defensa en la revolución. Y entonces ellos creen que organizando el piso político a la constituyente, endilgándole que el cartón de huevo le incrementen cada día y entonces decir, votamos por ustedes, si ustedes votaron por nosotros, nosotros estamos trabajando en función del pueblo. Nuestra suerte es la suerte del pueblo en cualquier escenario. Y lo digo, si aquí hay una invasión, los primeros que estaremos al frente seremos nosotros. Los primeros que tenemos al frente seremos nosotros. Pero fíjense una cosa. Hoy se encendió el programa. Me gusta el programa. Tiene que ser así porque el pueblo venezolano está reclamando respuestas y ustedes están en la condición de darlas. Pero una pregunta bien puntual. Fíjese que se tomó... Si tuviéramos la condición de dar la respuesta, no tuviéramos guerra económica y eso hubiese resuelto. Pero no la están nosotros haciendo. Nosotros tenemos masoquismo para con este pueblo. No usted nos está, para usted nos está respondiendo en este momento. Claro, a eso acciones me refiero. Que se están implementando. Pero sí, esto es una guerra. El otro equipo también juega. Pero déjese preguntar. Que es usted el que está aquí. Hombre, regañe. Fíjese, hay una medida que se tomó para bajar los precios de la carne. Ahora mismo, ayer en Vargas, me decían también el estado Carabobo, efectivamente el kilo de carne está en 22 mil bolívares. Estaba en 62, ahora está en 22. Pero pasa la otra cara de la moneda. Hay unas largas colas y varias carnicerías que estaban repletas de carne, porque yo lo vi, ahora ya no tienen carne, mágicamente. No fue que se acabó. Eso es parte de la guerra, eso es parte de la guerra. ¿Y cómo nosotros contener? Usted ahí se está planteando la idea del boicot de parte de nosotros los consumidores. ¿Usted cree que debe ser organizado por parte del Estado? El boicot es una estrategia exitosa en la Argentina. Sí. Fue exitosa en la época de la depresión cuando... Y el corralito, ¿te acuerdas? El corralito le acabaron las finanzas. Las finanzas. Pero con, ¿y el boicot? Con la implementación de las políticas neoliberales de Menem, quebraron el Estado. El boicot fue exitoso en Argentina, pudiera ser una estrategia, pero hay estrategias que implementa el gobierno revolucionario. Yo creo que darle concreción al plan 50 con medidas de acompañamiento. Tú me preguntas, nosotros debemos garantizar la agroproducción nacional y si estamos entregando un porcentaje X de dólares a través del nuevo DICOM, debería apartarse parte de ello para proteger a la producción nacional con maquinaria, con semilla, con equipo. Yo he conseguido productores que me dicen, mira, no pude sembrar porque no conseguí la semilla. Todos los alimentos están para los pollos, para las gallinas, en un precio. Nadie produce para perder. Por lo tanto, hay que generar incentivos. Incentivos que van incluso hasta la supresión del pago de impuestos. Tal vez José David Cabello va a decir, Pedro, pero si mi responsabilidad es recaudar y tú me estás diciendo recaudar, a los productores exonerarlo. Para nosotros, potenciar la producción nacional son estrategias que está evaluando el timonel de la patria. ¿Tú sabes quién es el timonel de la patria? El compañero presidente Nicolás Maduro, que lleva las manos en este barco y no va a permitir que este barco, a pesar de la tormenta, a pesar de las vicisitudes, a pesar del mar de leva, nos siga avanzando irreductible hacia un puerto seguro y hacia allá lo llevamos. Nosotros lo que le pedimos al pueblo venezolano es que ante la crisis... Estamos en una batalla de resistencia, hemos resistido bastante, vamos a seguir resistiendo y confiando en la revolución bolivariana. Nosotros, a pesar de ello, a pesar de la coyuntura, la materia de la Asamblea Nacional Constituyente de manera extraordinaria, de manera ordinaria está en el 347, de manera extraordinaria en la legislativa. Nosotros podemos legislar para entregarle al Ejecutivo instrumentos que le permita la implementación de planes, programas y proyectos de manera expedita e impactar sustantivamente, pero recuerda que el otro equipo también juega. Nosotros tuvimos 27 barcos en las costas venezolanas cargados de alimentos, más de un mes sin poder descargar por el bloqueo financiero. Cuando el barco llega a las costas venezolanas y se reporta, el gobierno, el Ejecutivo, hace efectiva la carta de crédito y cuando tiene la carta de crédito, descargan los insumos. Tenemos que hacer era imposible. Te voy a revelar una infidencia. Tuvimos que hacer una triangulación con Rusia y con Irán para poder cancelar y descargar esos barcos. Estamos en una guerra. Estamos recibiendo plomo. Por eso que se llama golpe suave, porque no son tanques, aviones, misiles, cuartelazos, tropas cayendo sobre nosotros, sino es la inflación, el incremento del alto costo, el desabastecimiento programado, el ataque a los precios del petróleo y todo ello potenciado exponencialmente con una guerra de cuarta generación para atacarle la psiquis al pueblo. No van a poder con nuestro pueblo. Vamos a hacer una pausa, pero justo al retorno vamos a hablar sobre ese otro equipo que también está jugando. Implosiona la MUD
Desde el gobierno estadounidense. No, estos son unos tontos justos, son unos pendejos. Desde el gobierno estadounidense. No me refiero a estos pendejos de aquí. Desde el gobierno estadounidense. Pero ahora vamos a hablar de estos pendejos. Regresaron a sus funcionarios. Vamos a hablar de estos condones que los utilizan y después los votan. ¿Qué implicaciones tiene eso para Venezuela? Ya regresamos en Encendidos con Pedro Carreño. Ya vuelve Encendidos. Vamos a quemar y destruir a este país para quedarme con su petróleo. ¿Qué es eso? ¡No! ¡Epa, compay! Vamos todos a votar contra la violencia. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la vida! Un gran despliegue para que el pueblo esté atendido como se lo merece. Los equipos de trabajo de salud van casa por casa para llevar prevención y atención integral al pueblo. Durante estas jornadas, el equipo de salud hace vida en las comunidades garantizando el principio constitucional de recibir atención médica de calidad y completamente gratuita. Solo esto se logra en revolución. Más que nunca, el tricolor nacional ondea en cada rincón de nuestra patria, el mismo que con orgullo y valentía levantaron nuestros héroes, Bolívar, Miranda y sin duda alguna, nuestro comandante supremo Hugo Chávez, por una patria libre e independiente. No es momento de ocultar, de manchar y mucho menos de voltear nuestro más grande estandarte venezolano. Debemos llevarla al frente de todas las batallas que libremos en la defensa de la patria, respetarla e izarla siempre a lo más alto como símbolo de unidad, lucha y victoria. Más de 500 deportistas de todas las regiones del país medirán sus fuerzas del 26 al 28 de octubre en la séptima edición de los Juegos Nacionales Indígenas a realizarse en el estado Apure. El gobierno bolivariano sigue construyendo espacios para la vida y la paz. Seguimos construyendo patria para los indios. Ya estamos de regreso en Encendidos y dejamos entonces al aire una pregunta sobre las acciones que vamos a tomar o los efectos que tiene la implosión en la MUD y segundo la lectura que usted da a este retorno de los funcionarios diplomáticos del gobierno estadounidense. ¿Desde cuándo nosotros estamos diciéndole al país y al mundo que la MUD es un globo? Que eso implosionó hace tiempo, que eso es la nada, que eso no existe, que están divididos. ¿Desde cuándo? Ahora va a aparecer por allá Lapoleo o Rendón o otros salen por allí diciendo que la MUD, eso se lo estamos diciendo nosotros hace tiempo. Vean el mazo dando, y Diosdado se lo dice todos los miércoles. Ese es un encartado de este programa. Ah, el mazo es encartado, encartado de encendido. Oye, Diosdado. Sí. Así que tiene que estar agarrando línea de frazo. Tiene que darle los créditos al encendido. Claro, entonces, tiene que darle los créditos, todo el material entonces, que le envían. Entonces, en el mazo dando. Es el último programa, este. En el mazo dando, Diosdado, les ha dicho, ¿desde cuándo les viene diciendo? El compañero presidente Nicolás Maduro, ¿desde cuándo le está diciendo a la derecha internacional, a los financistas, ¿no? Que se busque otros acólitos en Venezuela, otros perritos, a decir de Kuczynski, que se busque otros perritos en la alfombra en Venezuela, porque estos no sirven para nada. ¿O es que acaso la intromisión de los Estados Unidos, que siempre trabaja de manera soterrada en las conspiraciones, y hay que esperar 27 años que se desclasifiquen los documentos de la CIA, y ahora lo hace de manera velada, de manera abierta contra la revolución? ¿Qué significa eso? ¿Qué lectura tenemos de ello?
que la derecha venezolana no resultó para nada. Fíjate, y tuvieron fíjate, que asumir. Pedro. Por lo tanto, esta situación que se está viviendo con la MUD es la realidad de lo que pasa con el oposicionismo venezolano y que ya se hizo insostenible, y como ellos son como las ratas, ¿no? Yo no estoy diciendo que son unas ratas, son como las ratas, que cuando el barco hace agua, entonces agarran una tablita para saber sobrevivir. Todo esto, que satanizan a la MUD, que estaban dentro de ese barco y que ahora remeten contra ellos, son como las ratas agarrando una tablita para ver si se salvan, porque ese barco se está hundiendo. Se está hundiendo hace tiempo, eso era como el Titanic, el barco se hundía y la orquesta sonaba. No escuchaban que el barco se estaba hundiendo, pero le decían que siga sonando la orquesta. Ahora, después de estos resultados electorales, que de paso se ha dicho, también habíamos dicho que iban a cantar fraude. Yo le pido a la derecha, 13.559 mesas de votación se activaron para este proceso del 15 de octubre. Por lo tanto, nosotros en el PSU tenemos 13.559 actas. El representante de la oposición en la mesa de votación firmó todas y cada una de estas actas y ninguna tiene observación. ¿De dónde sacan que hay fraude en Bolívar? ¿De dónde sacan que hay fraude en Barinas o en los estados que perdieron? Presenten un acta. Lo dijo ayer la rectora Tania D'Amelio, todavía el CNE no ha recibido ninguna impugnación de elecciones. Por lo tanto, esto de la derecha es para congraciarse, ese es un plan para lo del fraude. No solo en Venezuela, así funciona la derecha en el mundo. Es para entonces mostrar que no es que no son mayoría, sino que les hicieron fraude. Hay varias cosas, Pedro. Entonces, ese barco que se llama MUD, que tenía tiempo hundiéndose, lo que pasa es que seguía sonando la orquesta como el Titanic. Pero ahora sí se hunde el barco. Hay varias cosas que se han evidenciado. Ayer lo decía Diosdado y lo ha dicho mucha gente. Si eso que dice Caprile de Ramos Alú es verdad, y lo que dice Ramos Alú es verdad. Pero bueno, le dice que cuando un cuerpo tiene un tumor maligno, hasta que no se extirpe, no se va a curar. Y aquel le sacó los reales que le dieron para la comisión a Caldera. Y que él se retira hasta que no extirpen ese tumor. Ese es el problema de ellos. Ahora, nosotros vemos algunas situaciones que se están presentando a raíz de esos resultados. Ayer se venció el plazo para que el señor gobernador del estado Zulia se juramentara ante la Asamblea Nacional Constituyente. Y junto con eso, de esos mensajes internacionales que manda, se juramentó en Nueva York el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Quién lo juramentó, Fresno? Se juramentaron ellos mismos y se instalaron. Yo no sé si lo juramentó Carmona. Carmona. Al estilo Carmona. ¿Quién los eligió? Exacto, ¿quién los eligió? Dos preguntas. ¿Cómo los eligieron? Constituyente. Una, ¿qué pasa ahora con la situación del Zulia? Porque en efecto, al no hacer lo que hicieron los gobernadores ADECO de juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, quedan sin efecto. ¿Y qué sucede con este tribunal? Lo primero que le voy a decir es que es una pendejera de la derecha venir ahora a criminalizar a sus correligionarios que se juramentaron y a quien los mandó a juramentarse. Porque si quien convocó el proceso electoral fue la Asamblea Nacional Constituyente y ellos se inscribieron a participar, todos los que participaron acataron la orden de la constituyente que convocó a las elecciones. Quedamos claros. Sí. Hay partidos, organizaciones con fines políticos de la derecha que tenían aspiraciones presidenciales, como por ejemplo Voluntad Popular, que no ganó ninguna gobernación, pero no sacó ni siquiera, óyeme, no sacó ni siquiera 600.000 votos a nivel nacional. Ese problema de ellos, allá ellos que sigan cargando su cruz. Hay organizaciones como Primero Justicia que se hacían llamar la primera fuerza política del país. Ganaron una sola, la del Zulia, de 23 que se estaban dirimiendo y en sus internas salieron derrotadas en otras tanto. ¿Qué es lo que pasa con la juramentación? Si convocó la Asamblea Nacional Constituyente y ellos se postularon a participar, ya acataron los lineamientos de la constituyente. El caso del gobernador electo del Zulia es un caso sui generis, porque él está pataleando allí, porque está en una disyuntiva, él está en un disparadero. Él era él y su hermano, que está aquí en Caracas, Pamperito, son los alfiles que, óyeme, que administran los reales
de la conspiración internacional, la del Club de los Expresidentes, la que consigue con los excancilleres que se reunieron en Lima, pero también administra, reciben a ministros los reales de la USAID y la NET. ¿Sabe que las peleas, ellos se comportan como una banda criminal? Las peleas de las bandas criminales, a diferencia de las organizaciones políticas, hay diferencias políticas, ideológicas y filosóficas. Y de estrategia. No tiene como justificar la cuenta. Las bandas criminales pelean por reparto de botín. Si se juramenta, pierde el botín y no quiere él. En vez de meterse por la legalidad, por la constitucionalidad y por el Estado de Derecho, prefieren quedarse con su botín. El escenario en el Estado Zulia. El artículo 73 de la Constitución del Estado establece 10 días para juramentarse ante el Consejo Legislativo. Nosotros estamos en un régimen especial porque está en ejercicio pleno de facultades una Asamblea Nacional Constituyente y es plenipotenciaria, es decir, que está por encima de todos los poderes, tanto del Poder Público Nacional como del Poder Público Estatal, como el Poder Público Municipal. Y es supraconstitucional porque está, óyeme, está por encima de la Constitución. De hecho, el Estatuto de Funcionamiento Interno de la Asamblea Nacional Constituyente que nosotros aprobamos dice que esta Constitución, en este periodo especial que tenemos de transición, no perderá su vigencia en tanto no colida con las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso hay que dejarlo claro de una vez, que se entienda que sobre el poder originario, sobre la soberanía popular, no hay nada ni está nadie. Y eso es, esa expresión la tiene en este momento la Asamblea Nacional Constituyente, está por encima de la Constitución. Por lo tanto, no es verdad que anden buscando a Dios por los rincones, diciendo que la Constitución dice que el CNE sí, pero el CNE es un poder, y los poderes, dice textualmente, se los voy a leer una vez más, dice lo siguiente, el 349, el presidente o presidente de la República no puede objetar la nueva Constitución. Los poderes constituidos, cuando hablo de poder constituido me refiero al poder electoral, pero también me refiero al poder estatal, al poder municipal, al poder nacional, dice, no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Si ellos dicen que se juramentan a la luz de lo que establece la Constitución, si ellos dicen que ellos respetan la Constitución, y dice el 349 que no pueden impedir las decisiones de la Constituyente, y la juramentación es una decisión de la Constituyente, no hay poder alguno que pueda impedirlo. Por lo tanto, lo que procede con todos los gobernadores, lo que procedía, es que se juramenten ante la Asamblea Nacional, porque el mismo poder electoral, quien tiene la discrecionalidad de regir los procesos electorales en este país, se subordinó a la Asamblea Nacional Constituyente, repito, sobre el poder originario, sobre la soberanía popular, no hay nada. Y ahí está el decreto, tienen que revisarlo. Zulia, 10 días no se juramentó, dice la Constitución, en tanto no colida las decisiones de la Constituyente, a menos que tomemos nosotros otra decisión, que quien dirime las controversias o desavenencias constitucionales es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Será la Sala Constitucional? ¿Te van a esa alzada? Será la Sala. Te voy a decir el qué, no el quién. Ajá. El qué y el cómo. Ajá. Será la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, entonces, quién tendrá, o quién tiene dentro de la esfera de sus atribuciones la competencia de interpretar el artículo 73 de la Constitución del Zulia y, para preservar el Estado de Derecho, establecer en esa sentencia las acciones correctivas. ¿Podrá la Constituyente llamar a elecciones nuevamente en el Zulia? Primera acción correctiva, la inhabilitación política de este ciudadano, porque está su yudice, pues no quiere reconocer el Estado de Derecho, no quiere reconocer la legalidad, no quiere reconocer la constitucionalidad, no quiere reconocer las instituciones. Segunda acción, hay que convocar en 30 días a unas nuevas elecciones sin este ciudadano. Pero eso es materia de la Asamblea, de la Sala Constitucional, y me imagino yo que como estamos en ese régimen especial con una Asamblea Nacional Constituyente que es supraconstitucional y plenipotenciario, esa sentencia irá a la Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional Constituyente emitirá un decreto constituyente, entonces impartiendo los lineamientos para
enmendar la situación que se ha generado en el Estado Zulia. No se va a soslayar la constitucionalidad, no se va a soslayar el Estado de Derecho. Allá él, si ya él se subordinó a la Asamblea Nacional Constituyente, no es un acto de genuflexión. Genuflexión es lo que tienen ellos con el imperio, genuflexión es lo que tienen ellos contra los enemigos de la patria que andan arrastrados a ellos. Eso sí es un acto de genuflexión. Esto es un acto de un altísimo contenido republicano, y así lo establece la doctrina constitucional, no solo en Venezuela, en el mundo entero. ¿Cuál es el papel de la constituyente ante esa situación? Que él no se juramentó porque él cree que él es un guapetón de barrio y con eso se va a congraciar con las alas más radicales, que no es la verdad. Ya te dije que la verdad es reparto de botín. Él apostó no a sus electores, no a la gobernabilidad del país, no a tener una gestión, sino a no perder los dineros que maneja. En función de ello, entonces, tiene la palabra la Sala Constitucional. ¿Quién ejercerá el recurso de interpretación? Lo veremos los próximos días cuando vaya al Tribunal Supremo de Justicia a introducir el escrito. Nos quedan unos minutos, pero quisiera su apreciación y sus comentarios acerca de los tweets del señor Freddy Guevara. Dice el primero... ¿Quién es? Usted lo va a ver. Seguir luchando, no ganó ni la gobernación. Seguir luchando en el terreno internacional para lograr más sanciones y más presión al régimen de Maduro. Para de un momentico, más sanciones y más presión es incrementar los precios, dólar today, incrementar el patrón que tienen de encaje dólar bolívar para quitarle el poder adquisitivo al pueblo, es el desabastecimiento programado. Ahí está la derecha. Después, cuando vengan las elecciones para las alcaldías y no ganen ninguna, no se pongan a llorar. No, óyeme, no, su enanez mental, su miopía política y su disociación psicótica no les permite leer los resultados de los procesos electorales. En vez de enmendar esas conductas, sigan así, a nosotros nos conviene, porque vamos a tomar el control total del país. Aquí dice, mantenernos en resistencia mediante la protesta pacífica y no violenta contra la dictadura criminal y hambreadora. Es decir, van de nuevo a la calle. Y por último, importante... TCJ legítimo en el exilio declaró nulidad de la Asamblea Nacional Constituyente. Este instrumento jurídico da soporte a toda la presión internacional. ¿Qué efectos jurídicos tiene esta decisión de ese supuesto TCJ en el exilio? El TCJ, primero que no existe TCJ en el exilio, la Constitución establece el mecanismo para la remoción. En Panamá, seguramente un presidente, te recuerda, en una base militar. Esa es la estrategia del Estado fallido. La estrategia del Estado fallido lleva implícito el Estado paralelo, nombrar un presidente, nombrar ministro, nombrar gabinete, y cuando nombran esos presidentes, incluso hay gobiernos en el marco de la conspiración que retiran sus legaciones extranjeras y nombran embajadores ante aquellos para trabajar. Eso forma parte de la tesis del Estado fallido. La Constitución dice en el artículo 138, toda autoridad usurpada es nula y sus actos son ineficaces. Por lo tanto, no existe ningún TCJ en el exilio. El procedimiento para la remoción de los que están actualmente lo establece la Constitución. Ellos no hay remoción de tales magistrados. El procedimiento para elección, por ejemplo, estos son los legales. ¿Qué poder moral evaluó si la inefable señora esta, la prófuga de la justicia, la corrupta, la chora, la ladrona y la malandra de Luis Ortega, dijo que el otro proceso fue ilegal, aunque ella firmó el acta, ¿no?, y estuvo presente? ¿Qué poder moral evalúa a estos señores? Ninguno. Entonces, aquel no es legal y este que no le evalúa ningún poder moral, si es legal. ¿Dónde está ese comité de postulaciones? ¿Dónde está la vacante? ¿Quién lo juramentó? Es una farsa. Es una farsa, conspira contra el país. Por eso es que yo le digo a ustedes que cuando el pueblo venezolano va a un acto electoral en aquel principio de racionalidad del voto, dice, yo prefiero que en medio de esta coyuntura política, en medio de esta crisis inducida, en medio del desabastecimiento programado, votar por los candidatos de la revolución y no por la de la derecha, que mira lo que auspicia, constituyente, mira lo que ellos están planificando, entregar la patria. Sería la renuncia a la vida, sería la renuncia a la patria. Constituyente, no, sigan así, a mí me gusta que sigan así, con oposición así. Bueno, tendremos chavismo para 3.000 años. ¿Van las elecciones municipales ahora en diciembre? Pronto. Pronto. Muchas gracias a Pedro Carreño por haber encendido las pantallas de Venezolanas de Televisión hoy en la mañana en este programa. Y nos veremos mañana nuevamente defendiendo esta democracia, la paz y la constituyente. Esa ha sido la única respuesta corta que hemos logrado aquí de Pedro Carreño. Pronto.
Vamos entonces, seguimos mañana. Nos vemos mañana. Seguimos mañana nosotros aquí en Encendido. Venezuela nos tiene y nos necesita así, optimistas y trabajadores. Nos vemos mañana.